Hola, buenas tardes, compa. Bueno, pues estoy aquí para presentaros esta preciosidad que hace poco tiempo que ha caído a mis manos. Bueno, esto es una hacha artesana de la casa Jáuregui, Urnieta. Y pertenece a José Ramón, un artesano de allí del País Vasco, que lleva muchos años trabajando estas hachas. Hay muchos que ya la conocéis, pero bueno, para el que no la conozca. Y bueno, pues viene con su funda, la que viene aquí con su sello, Jáuregui Urnieta. Está la funda. Trae su sellito con la página web, hachasartesanas.com, y lo pone hacha artesana. Bueno, el mango que trae, a ver si lo veis, que no es larguita. El mango que trae es de haya y tiene un talón para evitar el escape del mango. Este hacha viene sin barniz, lo que es mejor, para si se escurre menos. Y se le podría dar un poquito de aceite, pero bueno, de momento va bien. Bueno, pues vamos a verla. Pues este es el hacha. Este es el hacha que aconseja José Ramón para lo que son vivaz y todo el tema este, porque es muy efectiva según él. Y además tiene un peso muy muy poquito. En total el hacha pesa con el mango y la hoja y lo que es la funda de cuero, pues pesa 900 gramos, 915 gramos para ser exacto. Y bueno, pues vamos a ver el mango, vamos a medirlo. Tiene una distancia de 49,5 centímetros. Aquí va, a ver si lo podéis ver. El filo curvado tiene 10 centímetros con 5. Y bueno, pues tiene esta forma, que lo mismo vale para hacer lo que son talas, para cortar árboles y también para hacer batones. Tiene una forma que vale para todo. Según dice José Ramón, podéis hablar con él por teléfono si queréis comprar un hacha, que os atenderá muy bien, es muy buena persona, muy amable. Y esta es el hacha que normalmente aconseja él para eso, para trekking, vivaz y todo el tema, porque es efectiva y lo que he dicho, repito, que no pesa mucho. Se puede llevar bien en la mochila y tiene un mango muy, muy cómodo de usar. Aquí tiene el sello Urnieta, que no sé lo que significa, la verdad. No me lo había dado de listo, pero no sé lo que significa. Bueno, y aquí tenemos el ojo. Que mide 8 centímetros. Del filo al ojo tenemos otros 8 centímetros. Y bueno, pues ya está vista. Ahora solo falta probarla, así que este fin de semana, si la cosa va bien, pues el sabadito iremos a probarla y ya grabaré un poquillo las pruebas para que veáis cómo es de efectiva. Bueno, pues nada más, con esto me despido, nos vemos.